La Semana del Orgullo de Benidorm, la Benidorm Pride, llega a su fin. Durante 7 días, la capital del turismo de la Comunidad Valenciana se ha convertido en el punto de encuentro de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales de toda Europa, una experiencia que, año tras año, consigue congregar a más participantes. El Benidorm Pride está organizado por la Asociación LGTB de la ciudad. Cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y con la inestimable colaboración de un numeroso y entusiasta grupo de empresarios que han ofrecido una programación de eventos especialmente dirigida a este gran colectivo ciudadano. El desfile de carrozas es el acontecimiento que más público ha congregado. Centenares de participantes, decenas de vehículos y miles de personas han acompañado la celebración a lo largo de todo el recorrido. Y no sabemos si es porque en muy poco tiempo habrá elecciones, pero lo cierto es que en esta ocasión ha desfilado una nutrida representación de los partidos políticos de la ciudad, algunos con carroza y todo. PSPD, PSOE. Compromís per Benidorm. Ciutadans, Benidorm. UPyD. Partido Popular. Más de 300 personas en el desfile, más de 20 vehículos y la verdad es que la gente muy contenta, la participación, la acogida por parte de todos los visitantes y de todos los turistas y toda la gente que ha venido a este orgullo y esperamos el próximo año más y mucho mejor, por supuesto. Os esperamos. Con Benidorm Orgull es festa, diversión, pero también reivindicación. Tenemos derecho en cara para conseguir. I des de Compromís treballem dia a dia a les Corts Valencianes i també a poble per a aconseguir la normalitat necessària per a la comunitat LGTB. Me ha sorprendido gratamente ver la presencia de compañeros concejales del Ayuntamiento de Benidorm en el acto, a pesar de no haberlo visto en los actos que se han celebrado ayer y antes de ayer. Me imagino que es porque hoy había foto y había que venir para aparecer en los medios. Thank you.